Espera un poquito, espérame acá. Tu hermanito tiene prestigio, ¿no? Sí, sí tiene, pero a mí no me interesan esas cosas. ¿Qué? ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué no trabajar igual? Devuélveme. No quiero trabajar yo. Estoy quedando angustiado y la pasta me tiene más cagado que la suya. Así que, cuéntame un poquito y yo te vuelvo a la vida. Estoy bien, basta tú, oye, ya pasa. No, no, pero me tenés que asegurar que es bueno, sí. Este zombie, llega un gran que se llama Snake, tiene que rescatar el mundo, una weá así. Pero yo le saco la lucita y me lo compré ya y quedamos para el rollo, ¿no? Toma, toma, ahí tenés que. Ya, pues, yo no. No, chao nomás. Ya, mira, sé que hagamos una hueá para que se haga más rápido. Tú te vas a ver las trampas que están allá, ¿te acordás que están por allá atrás del árbol? Yo me voy por acá, nos juntamos acá en media hora antes que las mamás se mueran, no se le apague el fuego, capaz como son de buenas. Ya, nos vemos, top. Este hueá no va a creerme la hueá que cayó en la trampa.
acá. Este lugar está pero espectacular, loco. Venimos acá nomás por compadre. ¿Qué es este? Es el pilito viola vaca. Igual está bacán el lugar, loco. ¿Cierto? Vamos a hacer cortito, mi padre, porque si no, no puede llegar a... Igual hace frío, loco. Cacha, ¿cómo quedó? Bacán. Él es el Cabo Wesker. Y él es el Cabo Rumble. Y no faltaba más, el Cabo Wolf. Señor, una llamada. Señor presidente. Sí, cómo no. Sí. Sí. Sí, señor. Acabaremos con ellos. Sí. Son los mejores hombres que tengo. Sí. No se preocupe, señor. La misión será cumplida al 100%. Sí, cómo no. Vamos. Vamos. ¡Firmes, soldados! Señores. He recibido instrucciones desde el presidente de la República que nos ha encomendado limpiar todo este perímetro. Hay una gran amenaza que atenta contra la seguridad nacional. Por ende, cualquier persona que vean con heridas, ya sea mordedura o rasguños, debe ser eliminada, ya que el virus se contagia por eso, mordedura o rasguño. ¿Entendido, señores? ¡Sí, presidente! ¿Qué me gusta? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me mordieron unos huevos extraños, weón! ¡Por favor! ¡Déjenme! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me vine a carretear acá y vinieron unos locos y me pegaron. ¡Déjate! ¿Qué te pasó? ¡Déjenme! ¡No me maten! ¿Pero qué te pasó? ¡Me mordieron! ¡Me mordieron! ¡Mátenlo! ¡Me mordieron! ¡Ya! ¡Suficiente, suficiente! Ha muerto. Revísame. De vuelta. Con cuidado. Era lo que se suponía. Que estaba bien en su mano. Quemémoslo. Es un pobre individuo. Aseguremos el perímetro. Cabo Rombo. Cabo Rombo, así ya. Cabo, un minuto. Este monstruo va a temblar.
¡Aló! ¡Capitán! Sí, sé que este lugar es complicado. ¿Qué? ¿Infiltrados? Si encuentro a uno, lo haré piñicos. Lo moriré a balazo. Te lo prometo. Sí, mi capitán, me cuidaré. ¡Maldito talibán! ¡Las pagarás! Maldito talibán, me moriste contra la fuerza. ¿El cuerpo? ¿Dónde está? Revisarlo al teniente. ¿A dónde andarán? Mira por allá. Amajena, humana, alá. Marajena, Osama, Bin. Oh, ven, matar americano. Majala. Oh, una vieja taliwa. Hey, ¿tiene pastelillo? Marajena, americano. ¡América! ¿Qué huevo con este? Amajena, Abarajame la bañera, abarajame la bañera, abarajame la bañera. Amarajestan, Shelecheska, abarajame la bañera, ¿Qué es esto? ¡Ali! ¡Americano! 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 ¡
¡Oh, Wolf! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Vamos a hacer. Hay que informarle al capitán Snake. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Infectado de zombies. Lo mataron, ¿sabes? Claro. Teniendo. Sí, es sí, increíble. Está bien. Yo vi cuando mataron a Rombo, sí. Estuve ahí. ¿Qué fue? Teniente. Pues, vamos a vengarlo. Un talibán. ¿Un talibán? Un talibán. Malditos talibanes. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser eso? Señores, me acaban de informar de la central. Sí. Que hay gente infiltrada en este territorio. Son talibanes. ¿Gente infiltrada? Sí. Son talibanes. ¿Cómo puede ser? Resulta, señores, que el virus que ustedes con sus propios ojos están viendo como hace efecto, sí, fue infiltrado por agentes talibanes en rechazo al envío de vacas locas de nuestra nación a sus territorios. ¿Vacas locas? Correcto. Y para tu información, es la misma que padecía con... Con razón. Estaba infectado de... Con razón estaba tan diciendo tan extraña. Exactamente. Estaba ya teniendo los síntomas. Mejor que haya muerto, entonces. Por eso, señores, está en nuestras manos, es nuestro deber, más que nunca ahora, de eliminar todo resto de zombies que haya. Tenemos que limpiar el área, sí, eliminar a los talibanes, todo. Ser humano quedado ajeno a nuestros intereses será eliminado. Correcto. ¿Sí? Porque la seguridad de nuestra nación depende de ellos y en el logro de nuestra misión. Sí. Por eso, este 18 de septiembre, ya no será el día de la independencia de nuestra nación, sino que será el día de la independencia del mundo entero. Sí. Por eso, señores, vamos, aquí vemos con ellos. Vamos, vamos. Ala, pachila, ala, salachasca. Enuma, ale, alo, Omar. Alo, chilubele, ali. Aló, hola, perja. Hola, Gila, hola, hola, Gito. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Importa lo que piden, te piden pegar. ¿Ah? 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 Americano, americano, maldito, toma, toma, americano, toma batalla, atacia. Maldito americano, vas a morir. Toma, americano, maldito. Maldito, americano, toma, maldito americano, esto es para la.
ayuda, maldito. ¿Qué te pasa, maldito anciano? Ahora te mostraré la técnica talibán. ¡Maldito americano! ¡La técnica no me derrotará! ¡Déjalo! Imposible que ellos puedan con nosotros. Recuerden que nuestros maestros nos enseñaron la técnica de Kino Fighter. Sí, imposible que ellos nos derroten así. Y los Stress Fighter también. Por supuesto. No nos quedamos atrás. Por supuesto. Pero señores, hay un problema. ¿Qué pasa ahora? El talibán que se escapó. Exactamente, queda uno. Maldito. Así que hay que ir por él. Por supuesto. Yo voy por él. ¿Quién venga a Rombo? ¿Estás seguro? Él mató a Rombo. Yo lo mataré, no se preocupen. Serás condecorado por esto. Por supuesto, gracias. Vaya. Ojalá que vuelva. Volverá, yo sé que volverá. Baja esta. ¡Te escucharé, maldito talibán! ¡Ajá está! Talibán. Primero Rombo, bueno, ahora güey. Con este mataré al talibán. Va a ver el área limpia, no sé, hace cualquier cosa, pero yo voy a... Ya, teniente. Cuidado. Talibán, vengaré. Teniente, no pude pillar a ese maldito talibán. No, no importa, déjamelo a mí. ¿Qué va a hacer? Voy a ocupar mis poderes mentales para tratar de ubicarla. Denme la mano, por favor. Bien, aquí yo le cuido la espalda. Chavo Wolf. Chavo, teniente. Lo estoy viendo. ¿Dónde está? Lo estoy viendo. ¿Pero dónde? Está cerca de aquí. Y está en una posición muy indebida. ¿En qué dirección está Mario Carlos? Está en línea recta. Un kilómetro más o menos. Ah.
Maldito. ¿Qué? ¿Desde cuándo que una porquería como tú, talibán, habla español? Yo en realidad soy chileno, maldito. Yo voy a ser chileno tú, weón. ¿Sabes qué? Basura. Yo fui criado en el año 73. ¡Córrete, córrete! ¡Por tus amigos chilenos! Toma, weón. Aquí en Chile yo tuve una mujer. De esa relación salió un hijo. ¡Qué bueno, weón! ¡Felicito! Se llama Snake. ¡Y yo soy tu padre! ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¡No! No. Tú no puedes ser mi padre. No. Voy a ser tu hijo. Y ahora lucha por tu vida, maldito. Ah!
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Thundercat? ¡Wow! ¿Dónde? 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 ¿Thundercat? ¿Cómo es posible? Maldito soldado, no pueden cumplir una misión. Comuníqueme. Señor presidente, esto ya está incontrolable. Está demasiado incontrolable. No se puede controlar más. Son demasiados, son demasiados. Está bien, tendremos que hacerlo. Brian, Stacy, lo siento.
Snake.